Damas y caballeros, empezamos este top 8 con nuestro Winners Quarterfinal. Con Beto contra Senkai. Los compañeros de doble se enfrentan en este top 8 de nuestro weekly número 96. En Battlefield, este Mewtwo contra este Sheik. Sheik manteniendo un poquito de ventaja porcentual. Manteniendo a este Mewtwo en el aire, no dejándolo bajar, no dejándolo caer. Pero ahí Mewtwo poco a poco se va remontando ese porcentaje, casi igualándolo. Pero sabemos que el juego aéreo de este Sheik es muy bueno, el juego neutral de parte de Sheik es bastante bueno. Y tal vez a Mewtwo le vaya a costar un poquito de trabajo entrar y conectar ciertas Shadow Balls y Nairs. Este Beto conectando ese Smash y manteniéndolo fuera del stage. Upper, no, y le quiso leer el Air Dodge, pero el Air Dodge lo hizo hacia el otro lado. Bastante bien de parte de este Beto. Lo mantiene fuera. Uy, le quiso leer el salto con ese Shadow Ball. Un poquito cargada, pero suficientemente buena para generarle un daño considerable. Upper. Y gracias a Battlefield no se nos va el buen Senkai. Le quiso leer, es otra vez un Air Dodge. Aquí se quieren leer completamente, saben que son compañeros, se conocen bastante bien y quieren así leerse mutuamente. Buscando un 2 frame, no lo consigue este Senkai. Ya los dos con un porcentaje bastante alto. Este Beto buscando un juego por abajo y con ese upper es suficiente para llevarse el primer stock de Beto. Senkai manteniendo la ventaja. Forward Smash no es suficiente. No es suficiente para llevarse este stock. Forwarder lo conecta, pero todavía tampoco es suficiente. Sabemos que Sheik también batalla mucho para quitar esos stocks. Backer, situación de Edgeguard. Uy, qué buen juggling de parte de este Senkai. Manteniéndolo en el aire, otra vez fuera. Con un Forward Air. Buscando otra vez ese 2 frame, no es suficiente. Throw ya se nos sale del porcentaje. El porcentaje ya es bastante alto para que los combos 50-50 de Sheik conecten. Senkai manteniéndolo en el aire de manera bastante segura. Le conecta esa Shadow Ball y se nos fue de ese side tilt en la plataforma. Se nos fue y esto ya empieza a igualarse un poquito. Pero este Mewtwo sigue manteniendo esa ventaja. Este Beto ya está a mitad del camino porcentual para igualar las cosas. Los nerfs de este Mewtwo son bastante buenos. Están ahí conectándole. Situación complicada para este Beto. Ya que con esa desventaja y con el poder. Con el poder de este Mewtwo le puede quitar el shock bastante temprano. Esperemos que no le dé tanto rage como para que se siga saliendo de sus combos. Juego neutral. Situación complicada para Beto. Otra vez estando en el aire. Regresando de manera segura. Uy, leyéndole el dodge. El roll, pero no lo hizo de manera correcta. Lo hizo hacia el otro lado. ¡Upper! ¡Otra vez lo lleva de ese! ¡Upper! Vaya. Un tanto sorpresivo. Llevándose el primer juego con dos uppers que le quitaron a los stocks a Beto. 1-0 Senkai. Este Beto, estamos viendo, está maneando stages, están diciendo dónde dice. ¿Habrá counterpick? No lo habrá. No lo hay, al parecer. Beto decide quedarse con su fiel Sheik. Una Sheik bastante buena, a mi parecer. Pero que le está costando un poquito de trabajo entrar. Empieza este segundo juego, damas y caballeros. Ese escudo al principio del juego ya está bastante desgastado gracias a la Shadow Ball de parte de Mewtwo. Se quiere aprovechar de ello, pero no lo consigue. Esa presión le empieza a generar este Peter, este Senkai. Nair, cachando su landing. Pero este Beto empieza a responder con ataques aéreos. Lo mantiene en el aire. Un smash fallido. Buen tech de parte de este Beto. Lo mantiene en el aire todavía. No lo deja caer. Mantiene una presión bastante buena. Este Beto buscando ahí conectar un tilt para los follow-ups. Lo consigue. Follow-up en el aire. Forward no. Se les escapa.
Peter entrando con Air, con Forwarder, con todo lo que tiene a la disposición Mewtwo para poder generar más daño y tal vez algún mix-up que pueda quitarle el stock. Air otra vez cachando a este Sheik. Upper, todavía no es suficiente. Y qué buen up smash de parte de Sheik, quitándole el primer stock a Mewtwo y haciendo que este juego vaya a favor de Beto. Cachando, uy, casi leyéndole ese brinco, pero tuvo este Sheik un air dodge bastante efectivo, esquivando su Shadow Ball de manera concreta. Lo mantiene en el aire. Ese Bouncing Fig no es suficiente para conectar, pero lo mantiene en el aire. Está haciéndole bastante daño a este Mewtwo. Un grave en la tercera plataforma, desde la tercera cuerda, suficiente para quitarle el stock a este Sheik. Este Mewtwo empezando a entrar un poquito más seguro con los Nairs, sabiendo que es una de las mejores herramientas que tiene Mewtwo en este juego. Pero este Beto sigue manteniendo el control del stage, manteniéndolo fuera o incluso en el ledge. Situación del ledge guard, leyéndole, no es suficiente. Up tilt, ahí haciéndole malabares en la plataforma. Lo mantiene fuera. Otra vez este Zenkai en situación comprometedora. Este Beto buscando los nerfs. Y le conecta ese upper, leyéndolo de Air Dodge y mandando este juego 1-1. Están empatados para ver quién pasa a la Winner's Semi-Final. Al parecer, tercer juego, nos vamos a ir igual a Battlefield. Y Counterpick de parte de nuestro buen amigo Zenkai, su fiel y amigable y tierno Fox, contra el Sheik de Beto. Veremos cómo resulta esto. Muy buena elección de parte de Zenkai, ya que estas plataformas le pueden ayudar bastante a Fox para sus strings de uppers. Pero también este Sheik puede sacar bastante ventaja. Vemos quién empieza a conectar daño. Este Zenkai empieza a conectar combos a partir de sus throws, manteniendo a Beto en el aire. Lo está generando bastante daño de manera muy rápida, ya 94%. Cuando este Sheik apenas le conectó el primer golpe. Y ups, más suficiente. Primer stock se nos va en menos de 40 segundos en este tercer juego. Un counter BB bastante efectivo de parte de Zenkai. Juego ahí en la plataforma. Upper. Quiso continuar, pero el nerd de este Sheik le ayudó a salirse de ese combo. Sheik en situación muy difícil, ya que está con una desventaja de una vida completamente. Empieza ahí con combos de throws de parte de este Sheik. Entra Zenkai de manera muy buena con ese forwarder, conectando casi todos sus hits y elevando el porcentaje a 45, ya 54 con ese jab. Vemos a Sheik con dificultades. ¡Uy! La honesta, no, se nos va de las manos. ¡Qué buen tech de parte de este Zenkai! Se nos va, no, regresa de manera efectiva. ¡Smash! ¡Uf! Este Beto siguiéndolo a lo más profundo del escenario, pero logra regresar de manera efectiva a Zenkai. Situación de juggling, ¿no? Se escapa Beto de manera correcta. Bouncing Fish conecta, está fuera del escenario. Down Smash. Y ¡uy! Up Smash que no conecta, ya que estaba en la parte de atrás. Bouncing Fish sí conecta, damas y caballeros. Y esto iguala el juego en stocks, pero todavía este Zenkai tiene bastante ventaja porcentual. Y se nos va de ese Nair a Up Smash. 2-1 a favor de Zenkai.